Los amantes del mundo Playmobil han disfrutado a lo grande con la feria que durante este fin de semana ha permanecido en la plazoleta Ortiz con una gran afluencia de público según la organización. Varios stands han servido de punto de encuentro para apasionados del click o para nuevos que descubren estos emblemáticos juguetes. Durante estos días se han podido adquirir piezas de colección, tanto descatalogadas como nuevas, e incluso algunas referencias alemanas que no pasaron por los comercios españoles. Cristóbal Pérez, organizador de la feria, destacaba la participación durante estos días en una muestra que a su juicio al menos es divertida y curiosa. Pérez apuntaba que las piezas en venta tenían precios para todos los públicos al venderse sueltas. Nosotros, al traerlo suelto y surtido, las cajas de Playmobil nunca han sido baratas, como bien dice. Ahora, si cabe, hay cosas que son más baratas porque tenemos muñecos desde un euro. Y que la única ventaja con este respecto es que cualquiera que se identifique en una temática en sí, por ejemplo como el Belén, que ahora está muy de moda, o medieval, o romano, tiene donde comprar suerte, no tiene por qué cargar con una caja que traiga parte de muchas cosas que a lo mejor no le va a dar el uso que él quiere. De todas las piezas de la feria, Cristóbal Pérez destacaba la figura de un príncipe muy especial que en su venta puede llegar a tener un coste desorbitado. Un príncipe de Bequelar, que lo ha reeditado recientemente Playmobil, y ese muñeco está en 20-22 euros la pieza, y no tiene nada especial. Lo único que tiene especial es que eso lo reeditó a Playmobil en su día con las galletas del príncipe de Bequelar. Hicieron una edición exclusiva, y yo he visto pagar a amigos míos coleccionistas en una feria de Barcelona 300 euros por un muñeco. Es una verdadera brutalidad. Éxito en la feria del Click, que ha dejado buenas sensaciones a la organización y que para muchos les ha hecho viajar al pasado.